En declaraciones oficiales a la televisión tunera, Aurora Ramos, rectora de la Casa de Altos Estudios Vladimir Ilich Lenin, declaró que del proceso de integración de la educación superior se constituyó oficialmente la Universidad de Las Tunas con dos sedes, donde funcionarán 7 facultades con 33 carreras en total, con una matrícula aproximada de 3.300 estudiantes en todas las modalidades de estudio. Estaremos utilizando las potencialidades de un claustro que se integra con más de 112 doctores en ciencia y un número significativo de máster. También se reconoció por parte del rector de la Universidad de Ciencias Pedagógicas que los compromisos con el Ministerio de Educación en cuanto a superación se mantienen. Toda la formación del profesional que hoy está insertada en nuestras escuelas en el territorio seguirá siendo atendida de esta manera. Seguiremos atendiendo las dos escuelas pedagógicas desde el punto de vista metodológico. El programa de constitución del nuevo Centro de Educación Superior de Las Tunas contribuirá sin dudas en una formación integral de los jóvenes universitarios y en la superación de los profesionales del territorio. Yeleni Fernández García, LTV Noticias.